increíble eso, mi hermana. Pero ¿cómo yo estoy tan alegre con este problema que yo tengo? ¿Cómo es posible? Ahora viene el obispo a investigar, a inspeccionar este convento. Un hombre que ha cerrado más de 4 conventos por cualquier quítame esta paja. Ay, hermana, qué bueno que usted apareció. ¡Ay, madre superiora! Ay, me dio un tufito a romo. ¡No, no, no! Fue que el carpintero me robó un beso. Y él debe jugar. Mi hermana, tiene que comprar la afeitadora porque yo no soy la pira como usted. No, hermana, lo que pasa es que usted tiene que mantenerse pulcro. Nada se le puede topar por ahí. Simplemente bañese y deje eso así. Ay, yo tengo un bajo más grande que el llamar a la negra. ¿Para qué viene el obispo? ¡El obispo! Ay, ese hombre es muy agresivo. Hay que tratarlo muy bien a ver si lo va mejor. Porque él cierra cualquier convento por cualquier quítame esa paja. ¿Y él viene de Roma? No creo. ¿Roma? ¡Ay, hay que cuidarse! ¡Ay! ¡No hagan bulla! ¡No hagan bulla! Hay que celebrarle todos los chistes para que no sigan el convento. Parece de los mineros de la asociación de los queridísimas primas, perdón, hermanas. Quiero decirle que en el convento de San Miguel a una monja le picó una avispa. Y en el convento de San Luis a una monja le picó un obispo. ¿Y qué pasó allá? Bueno, quedó manchada la del obispo. La avispa picó poco. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hagan bulla. No hagan bulla. Vengo a decirle algo a ustedes. Me ha llegado a mi intelectualidad que he estudiado. ¿Y cuál es el motivo de su presencia, señor obispo? Que me ha llegado un reporte donde dice que en varios conventos y flores, y no me haga bulla, no haga bulla. Ok. Que han llegado reportes de que han quedado monjas embarazadas. ¿En los conventos? Sí, en Alma Rosa. ¿Cuánto? Quedaron 4 en ese convento embarazadas y yo cerré ese convento. Ay. En el Capotillo, ay. Ahí mismo el Capotillo, ay. Quedaron 7 embarazadas y yo cerré ese convento. Ay. En el Hotel Gualey, ahí que había un convento, también quedaron 4 monjas embarazadas y yo lo cerré. Rodríguez también lo cerraron por 162 partidos. No relaje. No me entiendes, eso para como quiera. Están quedando monjas embarazadas y donde queda una monja embarazada, cierro ese convento. Bueno, aquí yo no creo que nosotras tengamos ese tipo de problemas. Nosotros, ¿verdad? No tenemos ese tipo de problemas. No, no, madre. No, no, madre. Se me brotó un Twitter. Sí. Madre, no podemos tapar el sol con un dedo. Usted sabe muy bien, Madre Superiora, que en este convento hay 4 mujeres embarazadas. Un momento. En mi reporte dice que hay 3. Ay, ¿y a qué se lo dejamos? Oh.